nos empate. Río, serás es astuto, siempre al acecho, y bongo en la tormenta es puro desecho. En el mapa brillamos, somos un huracán, cada uno con su estilo, unidos al final. Construimos fortalezas, nadie puede entrar. Cuatro guerreros juntos, listos para ganar. Nos dejamos en lama en cada combate. Ríos de balas, no hay quien nos empate. Ríos, serás es astuto. Quiero ver. Un poco tocadura de huevo. Y no tenía otra opción. Ya no se puede. Entonces, así, pues tú. Se le saca. Le meten en el ordenador. Y algo más de uso le dará. También puedo destripar. No sé si ya ahora me he explicado. Así la va a usar poco, pero de otra manera llevaba cogiendo un poco 10 años. Te habéis enchufado. E3. Pues 150 y tantos euros, 100 y muchos euros. Era cuando 3 teras. Era cuando 3 teras solo tenías los ricos. Bueno, pero esas cogidos lo habéis. Antonio, es que se me ha olvidado que ya no estoy en perfil. Uno, a ver, voy a tomar este y ahora con uno gordo me apaña. Bueno, esta sería la tirolina, Antonio, no te matas. Cuidado, cuidado que se ha cabreado este. Si me ni la cuento. Casi que el cabreo no se cabrea en todo. Bueno, esta semana parece que me ha llegado a mí antes que a ti, ¿o no? ¿A qué te parece injusto, Antonio? Por eso me pasa a mí. Anoche, a mí también me parece bien que te llegue a ti, siempre. Cuando te llega, lo que no me parece bien es que no me llegue a mí. Hasta que va aquí. De todas maneras tampoco, porque esa ya me la habías mandado tú, me parece, la miniatura de la portada, o sea que hace una semana, o sea que tampoco es que vayamos a dar sobre el calendario, ¿eh? Esto me tengo que poner las ojeras porque las últimas no las tengo ni ojeadas. Es que como sin gafas no veo. Ah, sí, aquí está este. ¿No tendrás el escudo del Capitán América? Es que he visto por ahí en YouTube, te pones detrás de la silla del trono este. Y le disparas. Ah, bueno, queda ya, perdón, que este era Nefisto, no este. Este no vale, eso que te iba a costar. Ah,
Bueno, cuidado. Bueno, Antonio. Bueno, se ha pillado aquí la torreta. Creo que sí. Yo tengo un garrafón. ¿Quién cojones me está esperando ahora? Me cago en su puta madre. Allí. Me puse nervioso, Antonio, ni cogía guantes ni cogía nada. A ver, Antonio, te voy a contar tú que eres un especialista en la impresión 3D. Te hace una pregunta, pero ya te digo yo que no es de las fáciles, ¿eh? Vamos a ver. Ya sabes que tenía yo problemas de impresión. No se me han quitado. A lo mejor no son tan graves como yo sospechaba, pero tampoco estoy feliz. A ver, me he hecho una pieza, un trozo de cilindro de 3 de diámetro y uno de alto, simplemente para, como a modo de figurilla, de prueba. Algo sencillito para que no sufra de eso. Digamos que me ha quedado bastante bien las paredes y de... No se me escapa, como se me da mucho. O sea, pues así el cierre, el cilindro. Tiene un punto que te queda ahí como la postura porque no se cierra. Digamos, eso es... No pudieras estos guantes. Pero la capa de arriba, pues me queda como sin brillo y algún polito. Es lo que es el remate, la capa de arriba. Bueno, esta ya te digo que he comprado con las últimas. Se ha quedado hasta bien, pero ese es lo que es, que por ejemplo los llaveros que hice, los dos últimos para acabar en una puta B, pues me quedaron las piezas como que se habían movido, desplazadas. También quedó como si se hubiera descentrado, quiero decir, como decir. ¿Cómo?
¿Cómo no? ¿Las correas? La cama, dice. La cama está, yo creo, muy agarrada. No, porque además tengo más agarre de los que tienen, porque tiene los suyos propios. Vamos, que está más agarrada que de fondo. Aparte de los porillos esos que te digo, mira, viene gente. Ese muerto y falta el otro. Estamos muy killers en esta. Se nota que los guantes son la polla. Yo creo que los 4 minutos que llevo es mejor que los del lunes. Pues eso, que queda con esos pequeños porillos y sin brillo. No, lo del rollo no, porque el rollo es el nuevo. ¿Y lo del brillo qué? De estas maneras voy a tener así 5 o 6 días la fábrica en paz. Y así tengo 2 rollos en todo. Así me coge humedad o me doy. Antonio, nos convendría una cosa. Bueno, a mí, ganar la partida y matar otro. Hostia, Antonio, no me ha dejado casi ni robarme. De un violento que acojona. ¿Qué tío? ¿Quién le ha matado yo? Vamos, nada, venimos tanto, tampoco voy a decir que le haya matado yo. Estamos super killers, ¿eh? Espera otro patico, los guantes estos es una buena combinación. O sea, ahí puede salir cosas buenas. Ahora no sobran el salto más.
si tengo los seres. Sí, además eso, mataría los misiles, pero. No sé, me dijo. Antonio, no las pierdas. 8-6, mucha ayuda, ¿eh? Bueno, no, 9-6, han debido resucitar a alguien o he visto mal yo. Pues me faltarían otros 5. Tenemos 5 propios cada uno. Hombre, es muy difícil que ninguno de los dos se suba a los 5 del otro. Siempre hay que matar a alguien. Veamos. 7-6, ¿eh? La última pareja superviviente, Antonio. Bueno, yo prefiero ganar. Sobre todas las cosas. El superviviente es importante. Importa el huevo. Cuidado. Y no te cambia la mano. Pues si yo tengo 5.000 de oro y 500 de todos los martillos. Sí, también tengo 500 de munición en dos armas. Vamos a hacer perfil. Perfil muy bajito y que se maten entre ellos. Y además, como solo ayudas, cinco, cuatro y siguen las hostilidades. Yo no sé si le tengo, porque. Hombre. Sí, pero bueno, no sé qué. El de aquí. Y bueno, sí, bien. El de aquí. ¡Cuidado por detrás! ¡Pues soy yo! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Antonio, está un poco tocado! ¡Venga, que tú puedes, Antonio! ¡Por mi madre! ¡Antonio, le he cogido una daño al tío! Quedamos tres, Antonio. Vaya nervios, vaya nervios, vaya nervios. Si lo ves jodido, sal corriendo. Me cago en la puta, pues métete tú al botiquín. Madre mía, qué situación. Qué situación. Pero ¿qué pasa? No tiene 100 el. Echa lo que tengas.
Nos han detectado algo, ¿eh? Ah, soy yo el detectador. ¿Dónde está esta rata podrida? Pues si solo tengo que armas exóticas. Antonio, no te vayas muy por libre, Pero te he dado el primero que he pillado, ¿eh? No sé si te he dado el uno o el otro. No, no sé. Creo que te da el de dos. El fogonazo del detectamiento sí que va a salir. Esto está quedando como el culo. Hombre, no creo yo que se vaya a quedar ahí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, la clavo! Tenía mucha miedo, Antonio. Ay, señor, Dios mío. Pues quiero que me mande la de superviviente. Voy a volver a la sala. Batalla, almas unidas. No hay fuerza que nos falla, comandante. Ese día nos llevará la victoria. Claro, este cabrón ha preferido morirse a que le matara a mí. Hay que ser cabrón, hombre. Hay que ser mala persona. Más de la unidas, no hay fuerza que nos falla, comandante, es el día, pues lleva la